de GSTV, ¿cómo están? Oigan, de verdad, gracias, gracias por continuar con nosotros en esta programación que está pensada, diseñada y creada para todos ustedes. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, su espacio. Antes de presentarle a la persona que hoy nos acompaña, les voy a recordar, por favor, que entren a Facebook y nos regalen un like. Ahí estamos como The Gest Educativa. Y bueno, sin mayor preámbulo, les voy a presentar a Fercho Sáenz, mejor conocido como Officer 89. Fercho, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias, gusto, amigo. Qué gusto tenerte por acá. De verdad que en algún momento llegué a pensar que no íbamos a concretar esta visita, porque bueno, tus ocupaciones son muchas. ¿Y qué te parece si antes de que empecemos la plática, tú le platicas a la gente que nos está viendo, a los chavos de secundarias técnicas, que es nuestro primer teleauditorio, quién eres? Sí. Pues yo soy Fercho Sáenz, me conocen como Officer 89 allí en YouTube. Tengo un canal de cumbia en donde abordo detalles que muchas veces no vemos como público. Uno ve de este lado a los grupos y uno piensa que todo es fiesta, todo está bien padre, pero hay algunas dificultades que de repente se presentan, y es lo que yo abordo en esos videos. Te presento lo que son los detalles, el autor, los músicos y pues cositas que ahí vamos abordando en el canal. O sea, ¿bien podemos definirte o tú te puedes definir como un youtuber? Algo así. Algo así. Bueno, la verdad es que fíjate que el uso de las tecnologías es muy importante al día de hoy, porque pues ya tenemos casi todo, lo tenemos al alcance de nuestra mano. Tú recordarás hace muchos años un comercial cuando BlackBerry sacó una Palm. Ajá. ¿Sí te acuerdas de ese comercial? Ya ves que decía la Palm que era todo tu palma. Sí. Pero bueno, no les funcionó, lo digo con todo respeto para la gente de BlackBerry, que ha tenido muy buenos equipos, pero no funcionó la Palm por costo, porque tal vez no estábamos adaptados al 100% en la parte o en la era tecnológica. Exacto, como no el día había de una hoy, costumbre. ¿No? Que seamos honestos, tanto tú como yo, que más o menos somos ahí de la edad, somos migrantes tecnológicos. Sí. O sea, no nacimos con esto que tenemos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces, sí, chavos, es muy importante escuchar lo que nos va a platicar Fercho, porque ahora ustedes, muchos de ustedes, por cierto, hace un par de días, no van a dejar mentir el equipo de producción, tuvimos alumnos de la técnica número 78, donde uno de ellos le encanta hacer repostería. Ah, entonces, mira. Resulta que el alumno graba, él solito nos explicó cómo pone su cámara y todo, y graba cuando está en su casa horneando y todo el proceso que tiene que hacer y hacer al grado de los detallitos, los muestra como, o sea, revela sus fuentes, ¿no? Sus secretos, ajá. y sus secretos. Ajá. Y la verdad, eso es padre. Bueno, Fercho, entonces, tú como blogger tienes un canal en YouTube que se llama Officer 89. Así y es. Hablas exclusivamente de cumbia, del género grupero. Ajá, tropical. Como se conoció en los 90. Que por cierto, quien definió el nombre de música grupera fue el Gallo Calderón. Ah, entonces, sí. A ti eso es lo que te gusta y lo que te apasiona. Pero, ¿cómo nace este gusto? Yo escuchaba las estaciones de radio cuando los locutores mencionaban detalles como, por ejemplo, este es el grupo Cañaveral y la canción es de Agustín Teutli, se llama Hasta el Cielo Lloró, vámonos con este grupo donde el cantante es Tino López, y tenían muchas cosas enriquecedoras que la verdad yo la escuchaba en sí por el locutor, por todo lo que decía. Entonces todo eso se me fue como que despertando esa curiosidad, dije, pues sí, es bueno saber quién canta, quién toca, quién está detrás de la dirección musical, el autor. Y lamentablemente, porque yo no tenía una grabadora, un instrumento para tener todo eso en archivo, sino de verdad que ahorita sería todo un boom.
No, hombre, imagínate el acervo cultural Ajá. que pudiste haber creado, Sí. ¿no? Pero bueno, lo importante es que no lo tienes físicamente, pero lo tienes grabado Exacto. y afortunadamente le has estado dando, permítanme el argot popular, le has estado dando vuelo a la hilacha en el cerebro y has estado plasmando tu conocimiento y lo mejor de todo que lo estás compartiendo con miles de personas. Imagínense, chavos, tiene 22 mil seguidores en YouTube. La verdad es que nosotros todavía no te alcanzamos. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 aquí en este espacio que es de Gest TV, pero ojalá que algún día te alcancemos. Y sobre todo, bueno, Esperemos, que tu ajá. canal vaya creciendo y ahí vayamos echando competencia. ¿Qué te Sí, parece? ¿verdad? Sí, fíjate que cuando empezamos el canal, nosotros teníamos 9.000 usuarios nada más, suscriptores, perdón. Subíamos canciones que regularmente no encontrabas en YouTube y eso le fue dando la importancia al canal de decir, o sea, me suscribo a este canal porque sé que nos ofrece canciones que no ningún otro usuario tiene. Sin embargo, todo da un giro cuando ya empezamos con las historias. Ya iniciamos formalmente con este giro y de ahí se proyectan hasta ahorita 22 mil seguidores. Entonces está dando muy buenos resultados. Bueno, el hecho de abrir un canal en YouTube, ¿fue idea meramente tuya o fue que los amigos te alentaron o cómo surgió? Yo manejaba anteriormente un blog de cumbia, de hecho ahí subía mis historias y a raíz de que personas de 40, 50 me escribían, oye, tienes una muy buena redacción, me fui animando a decir, ¿por qué no lo hago audible? ¿Por qué no lo hago visible? Porque mucha gente de repente como que le da flojera leer, Sí. es más auditivo, es más visible. Entonces dije, pues sí, vamos a echar a andar eso. Perdóname que te Ajá, interrumpa, sí. ¿eh? Pero no tanto es por flojera, sino que Ajá. estás haciendo actividades y bueno, estoy concentrado Sí, en lo que también, estoy exacto. haciendo y aparte estoy escuchando algo de lo que me gusta, ¿no? Perdóname por haberte Sí, no, no, no interrumpido. te preocupes. Entonces ya fue cuando hicimos la prueba de decir, pues sí, vamos a ver qué tal tiene este proyecto, cómo va creciendo. Y ya decidimos hacerlo audiovisual. Y con los datos que fuimos aportando, la verdad es que la verdad es que no me lo esperaba. Ya mis videos, los últimos, estaban teniendo 700 reproducciones alrededor en 3 meses. Entonces yo dije, pues si este tiene 100 en una semana, pues ya me doy por bien servido. ¿Y qué crees que no? Que a la media hora de que reviso el video, ya tenía 200 reproducciones y sí me quedé así como, wow. Es algo que me fue alentando, la verdad. Dije, pues sí, le interesa a la gente y vamos a seguir aportando. Y ya le he ido metiendo algunas mejoras, porque cuando empecé, pues sí, no tenía idea de cómo llevar el proyecto en sí. Pero ya a lo largo de este tiempo ya vamos teniendo así como un camino y no, ya tenemos esa proyección, afortunadamente. Oye, Fercho, mucho se dice Ajá. que los youtubers ganan muchísimo dinero y que les cae lana por todos lados. ¿Eso es cierto? Fíjate que con nosotros no ha pasado eso, lamentablemente. Ahorita tenemos una mala racha porque han bajado un poquito las reproducciones, pero a nosotros nos alientan es de repente esos comentarios que nos dicen es un excelente trabajo, sigue así. Muchas veces no nada más es lo monetario, también la satisfacción que te deja de decir, oye, está muy padre tu trabajo, sabes que yo no conocía estos detalles. Y que a raíz de eso, ahora me gusta hasta la cumbia. Y pues es una motivación también para nosotros, importante. Una parte importante, sin dejar de lado como lo platicábamos, la tecnología, Ajá. también es el estudio. Claro. Platicábamos previo a comenzar este programa y resulta que Fercho, pues resulta que es abogado. Sí, tengo mi carrera de derecho. La vida nos ha llevado por otros caminos, no he tenido la oportunidad de ejercer, pero debido a esa instrucción es que yo tengo la facilidad para hacer la redacción que ustedes escuchan en los videos, entonces de ahí se proyecta todo eso. O sea, imagínense la facilidad que tiene de redacción para un video,
como lo está mencionando. Ahora imagínense, para hacer una demanda bien estructurada, por supuesto que muy seguramente van a lograr un buen Sí, resultado. ¿verdad? Un buen Así acuerdo. que, pues ya saben, necesitan abogado, aquí tienen uno. Y Gracias. bueno, Fercho, entonces, ¿qué esperamos en el canal para más adelante? ¿Qué proyectos vienen nuevos? ¿Qué estás tramando? Y bueno, esto para irles dando un adelanto de los cambios que va a tener Officer 89. Sí, claro, pues estamos proyectándonos ya con algunas entrevistas que nos han regalado algunas personalidades de la música tropical. Es el Office Tour. Es, ajá, exactamente. Y también tenemos planeado contactar a los autores de las canciones para que la gente también esté bien informada de quién es el creador de la canción, porque muchas veces dicen qué bonita canción y todo, o qué bonito la interpretan. Pero finalmente debe de haber esa conjunción, un buen autor y un buen intérprete. Y ahí es cuando se da esta maravilla de Y por género. supuesto, platicar de la historia, del por qué, del por qué empezaron a escribir, en quién pensaron, Exacto. qué arreglos tuvo, qué cambios tuvo Ajá. esa letra, y sobre todo elegir, principalmente el cantante es quien elige la letra, Sí. pero hay ocasiones que el autor busca a cierto cantante por el feeling, por Exactamente. etc. de cosas, ¿no? Entonces, si esa parte tú es lo que nos vas a mostrar más adelante, no, yo creo que Officer 89 se va a ir todavía un poquito más arriba. Sí, pues esperemos que a la gente le guste lo que viene, porque básicamente ese va a ser nuestro trabajo, dar a conocer todos esos detallitos que de repente no vemos y que son importantes, como lo he mencionado. ¿Quién es parte de tu equipo de trabajo? Está Edgar Martínez, que es mi camarógrafo, a quien le agradezco y me acompaña en estas aventuras. Tenemos colaboradores, es una persona de Los Ángeles, Abelito Razo, y otro es un seguidor del canal que fíjate que yo no tenía idea de que era invidente. Y me comentó, yo sigo su canal y todo, y me pedí algunas canciones. Y yo le mando la captura de la pantalla y le digo, a ver, ¿cuáles te hacen falta? Ya me dice, no, ¿qué crees que no la veo? Porque no tengo ese sentido. Hasta me Soy hizo, ciego, ajá, sí. si me sentí mal, le digo, no, discúlpame. Y de hecho nos ha ayudado con algunas intros. Y ese es mi equipo de trabajo. Ajá, son Excelente, muy esas bien. tres Que personas. por cierto, tu camarógrafo está ahora detrás de cámaras. Exacto. Estaría de maravilla que pasaras para que la gente te conozca, porque la gente que siempre está detrás de cámaras nunca es vista de Sí, ese lado. Así es que cierto. pásate, aunque sea decirnos hola, si quieres, acá en medio. Acá en medio para que pueda alcanzar el micro de Fercho y el mío. Dinos, preséntate por favor, dinos tu nombre. Soy Edgar Martínez Ramírez, a sus órdenes, soy camarógrafo de Officer 89 y aquí estamos apoyando a nuestro compañero para que disfruten de sus videos. Excelente. Oye, platícanos, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te ha gustado vivir al lado de Fercho y sobre todo en esta aventura que ustedes están llevando como Officer 89? Pues más que nada, yo desde chico he tenido sueños y probablemente no se me han resuelto, pero al lado de mi compañero hemos hecho que esto se haga un sueño hecho realidad y conforme las experiencias que nos comentan los artistas o compositores, me ha llevado esa calma a mi alma y sentirme bien a gusto en este trabajo. Excelente, muy bien. Bueno, pues ya conocimos al camarógrafo de Officer 89. Bien, Sí, entonces continuamos con la entrevista. Ya estamos claro. prácticamente en la recta final. Muchas, muchas gracias. Y bueno, entonces, Fercho, ya estamos prácticamente despidiéndonos. Por Sí. favor, invita a toda esta gran comunidad que nos ve a través de este canal llamado The Gest TV a que te sigan. Dinos, por favor, cómo apareces en YouTube, cuál es tu Facebook y no sé, blog, todas las redes sociales, por favor. Ajá, pues en YouTube estamos como Oficer 89, es doble F, Oficer 89.
En Facebook, aparecemos como Fercho Science. De hecho, allí publicamos dónde vamos a estar. ¿Sabes con S y Z al último? Con S y Z, ahí vamos mencionando qué proyectos vamos a tener, algunas presentaciones a las que estamos invitados, para que ahí también tengan conocimiento. Y esas son las redes en las que nos pueden encontrar. Entonces, bueno, ya los adelantos, ya nos platicaste, redes sociales, ya nos adelantaste un poquito de lo que viene a continuación a través de tu canal en YouTube. Y bueno, por mi parte y a nombre de esta Dirección General de Educación Secundaria Técnica a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, te invito y por supuesto te ofrecemos este espacio para cuando tú gustes. Muchas gracias, no, al contrario, nos estamos muy agradecidos a nombre del equipo de Fusiar 89 mío, les agradecemos la invitación y pues aquí estaremos nuevamente si así nos lo permite. Claro que sí, por supuesto, este espacio siempre va a estar abierto para ti y para todo Gracias. tu equipo. Y bueno, te pido por favor que le envíes un mensaje a estos chavos de secundaria técnica que nos están viendo, qué es lo que tú les quisieras decir. Adelante, la cámara es tuya. Sí, pues los invito a que persigan sus sueños, a que no se rindan, a que no permitan que una persona les diga no se puede, no, no, no hay más para allá. Nosotros iniciamos este proyecto con algunas limitantes. Nos decían esto no se puede, esto no va. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no creer en nosotros mismos? Y de ahí empezó a funcionar este proyecto. Y ahorita que ustedes tienen estas herramientas tecnológicas, yo creo que tienen un excelente complemento para lograr lo que ustedes quieran. Y yo los invito a que persigan sus sueños, no se rindan. Y aquí está el claro ejemplo de que sí se puede. Esas son las palabras de Officer, esa es la invitación que les hace. Y yo los invito, perdón, ya toqué el micro, discúlpenme. Yo los invito a que sigan a Officer 89 en YouTube y en Facebook. Y por supuesto, a The Gest Media. Ahí estamos en Facebook como The Gest Educativa. Nos vamos, Fercho. Mucho Gracias. gusto. Un gusto y gracias por haber venido Gracias. aquí a The Gest TV. Nuevamente te lo reitero, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Bien, gracias a todo el equipo de producción, por supuesto a tu camarógrafo. Muchísimas gracias, Jacinto Adano en producción. Yo soy Ricardo Martínez. Nos vemos, continúa en The Gest TV y recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Por supuesto, no me voy sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Que tengas un excelente día.